Ahí viene el tigre, se vino de la montaña, ahí no se lo ven llegar. Se vino el tigre, se vino de la montaña, ahí no se lo ven llegar. Se ha metido en mi cabaña, ya mi mujer se la quiso llevar. Se ha metido en mi cabaña, ya mi mujer se la quiso llevar. Él tiene para la ciudad, no se lo dejen llegar. Ese maldito animal, que tanto miedo me da, viene para la ciudad, no se lo dejen llegar. Ese maldito animal, que tanto miedo me da. Dale, papá. ¡Ese tigre! Oiga, compadre, ese peligro es peligroso, tenga cuidado si se encuentran con la fiera. Oiga, compadre, ese camino es peligroso, tenga cuidado si se encuentran con la fiera. Ese tigre es malicioso y viene en busca de una cenadera. Ese tigre es malicioso y viene en busca de una cenadera. Y viene para la ciudad, no se lo dejen llegar. Ese maldito animal, que tanto miedo me da, viene para la ciudad, no se lo dejen llegar. Ese maldito animal, que tanto miedo me da. ¡Dale, compadre! ¡Hola! Se vino el tigre, se vino de la montaña, ahí no se lo ven llegar. Se vino el tigre, se vino de la montaña, ahí no se lo ven llegar. Se ha metido en la temprana desaparición de Guillermo Buitrago, justo cuando estaba a la puerta de la consagración, hizo que la Casa Fuentes explorara una alternativa desesperada: reclutar artistas con el estilo Buitrago. Uno de esos sucesores fue Julio César San Juan, Buitraguito. Cuando desaparece Buitrago, Disco Fuentes buscó la voz parecida y yo me fui a acompañar a un muchacho que era el que iba pues a buscar la oportunidad de cantar como Buitrago. Entonces pareció que no funcionó y un amigo me dijo que cantara. Y yo le canté al Che Granado, que era el representante de Fuente, y inmediatamente me dijo, no, usted es la voz que nosotros necesitamos. Y ahí fue donde yo comencé a grabar con Fuente y me quedé muy traguito. Oiga, compadre, ese peligro es peligroso, tenga cuidado si se encuentran con la fiera. Oiga, compadre, ese camino es peligroso, tenga cuidado si se encuentran con la fiera. Ese tigre es malicioso y viene en busca de una cenadera. Ese tigre es malicioso y viene en busca de una cenadera. Y viene para la ciudad, no se lo dejen llegar. Ese maldito animal, que tanto miedo me da, viene para la ciudad. Ese maldito animal, que tanto miedo me da. Dale, compadre. Palomita, palomita mensajera, tú que vas volando, llévale un mensaje. Palomita, palomita mensajera, tú que vas volando, llévale un mensaje. A mi amorada, que yo la quiero tanto, y que sueño con ella cuando veo su imagen. A mi adorada, que yo la quiero tanto, y que sueño con ella cuando veo su imagen. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Y bueno, ahí terminó el asunto de Bobé y Buitrago, y formé yo Bobé y sus vallenatos. Entonces conseguí emisoras unidas y fue cuando yo empecé a apoyar el vallenato, para poner Bobé y sus vallenatos. Inclusive en Barranquilla no sabían que era vallenato, creían que era el hijo de la ballena. Y yo dije, no, eso es lo auténtico de una región. Como es Valledupar, es con B corta y tal, yo explicaba todo y llevé todo eso al interior y después al exterior. Oh, 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 oh
Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le pisaba el rabo, borracha araña atrevía, ayer asustó a María. ¡Ay! Esa araña inteligente, esa araña inteligente es una piedra pa' mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca a la gente. Esa araña inteligente, esa araña inteligente es una piedra pa' mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca a la gente. La araña te va a picar, agárrala por detrás. La araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le pisaba el rabo, borracha araña atrevía, ayer asustó a María. La araña te va a picar, va, agárrala por detrás. La araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le pisaba el rabo, borracha araña atrevía, ayer asustó a María. Estamos viendo la señal. Este es un argumento que sostiene que la muerte prematura de un buitrago en el interior del país, particularmente en Antioquia, es un símbolo. Es un símbolo de las fiestas decembrinas, por ejemplo. Yo me atrevo a decir que a buitrago se lo escucha más en Antioquia que por estas regiones. Pero todas estas, ¿qué se hizo la guitarra de buitrago? A mediados de los años 80, yo leí un libro del escritor barranquillero Álvaro Ruiz Hernández que se llama Personajes y episodios de la canción popular. Entonces, ahí viene incluido un capítulo que él tituló ¿Qué se hizo la guitarra de buitrago? Había muchísimas versiones. En el libro venía incluida una que una noche después de una presentación en el Hotel del Prado, cuando él andaba con Julio Bovea todavía y con Fontanilla, la guitarra se pierde. Pero yo comencé en Ciénaga a indagar, a preguntar, y logré hacer contacto con la persona que le compró la guitarra a la viuda de buitrago. Raúl Fernández se llama, un viejo guitarrista cienaguero. Pero se trataba de 40 años de olvido. La guitarra había sido vendida, quebrada y reventada muchas veces. Y me dijo, oye, usted sabe que los borrachos hablan. Y entonces me dijo, hay un borracho en Orihueca que dijo que la guitarra, que era de buitrago, la tiene fulanito de tal en una finca ahí en la zona. Las pistas para identificar la guitarra de buitrago eran precisas. Debía tener los costillares renovados, una clavija torcida, el espaldar rayado y en la tapa sonora el sello de André Franco, su fabricante. Raúl Fernández
el viejo propietario reconoció el instrumento. Cuando Raúl vio la guitarra se puso a llorar. Yo le dije, ¿qué te pasa? Entonces, no, de la emoción. Yo nunca pensé, me dijo, si yo hubiera sabido la importancia que iba a tener, yo no hubiera salido nunca de ese instrumento. Entonces, bueno, en Ciénaga se formó una algarabía, se arremolinó el pueblo. Casi no me dejan salir del pueblo con la guitarra. Querían entonces quedarse con la guitarra los cienagueros. Y yo duré 2 años invirtiéndole plata a los borrachos de allá de Orihueca. Entonces yo me la traje contra, yo me hubiera hecho matar ese día en Ciénaga, pero yo la guitarra no la dejaba. La guitarra empezó la consolidación del vallenato en el exterior. Yo pienso que la música de Buitrago también entró al interior del país porque sus canciones llevaban una temática que permitía, a ver, que se ajustaba como a ciertas circunstancias sociales, históricas, culturales de la época. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Mensajera, porque va volando, lleva tu mensaje a mi amada, que yo la quiero tanto y que sueño con ella cuando veo su imagen. A mi adorada, que yo la quiero tanto y que sueño con ella cuando veo su imagen. Oye, palomita mensajera, lleva el mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, lleva el mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, lleva el mensaje. Oye, palomita mensajera. Yo creo que la importancia principal de Guillermo Buitrago radica en que es el primero que se erige internacionalmente mostrando un folclore completamente pues desconocido hasta ese momento. Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le pisaba el rabo, borracha araña atrevía.